la pelota. Qué garantías, la que ofrece siempre Lucas Correa, que está haciendo una temporada excepcional. Expeditivo con el extintor en la mano, como siempre. El charrúa Lucas Correa. Ojalá lo podamos tener muchos años aquí con nosotros, porque es auténtica seguridad, auténtica garra pura en ese eje de la zaga. Remate perfecto de Lucas Correa, buscando las cosquillas al guardameta del conjunto ceutí, y el Jerez que ataca con garantías, el Jerez que empieza a poner en problemas al equipo de José Juan Romero. Ya hay que intentar impedir a toda costa la contra de Lucena. ¡Qué bien lo hace Lucas Correa! El propio Lucas Correa, que también se sumaba al ataque. Bueno, ahora va a rectificar, pero que la ocasión lo va a dar. Pasear Lucas Leonel Correa con el extintor en la mano, le negó el gol a la marca, apagó ese fuego, sofocó ese incendio. Madre mía, qué buena acción defensiva acaba de protagonizar el uruguayo Lucas Correa. Segunda jugada de la INE, que la vuelve a poner a pie, tacho de Deportivo Lucas Correa. ¡Qué paradón de Rebele! Otra vez Lucas, otra vez Correa, cuero arriba. Miguel, levanta el balón de izquierda. ¡Gol! 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 ¡Lucas Correa! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué bien el Jerez a la hora de sacar el balón jugado! Puede estar orgulloso. El cuadro cordobés se la va a quitar de encima Lucas Correa. Es el auténtico comandante de esa defensa. El balón que puso en largo Lucas Correa para el despliegue ofensivo de Chuma, y no encontró la dirección a portería, la ha tenido el Jerez en el minuto 34 de partido. Un balón parado, ojo que la pone al segundo palo, va a intentar rematar, aparece Lucas Correa siempre llevándose los duelos aéreos.
Lucas León. El bombero. Correa, como siempre, con el extintor en la mano. Como bien dice Iván, el bombero que sofoca el fuego. Para evitar el peligro que trataba de...